Soy negro y soy excéntrico. Creo que es muy obvio que soy costeño. ¿Sí o no? Es muy obvio. Aunque hay gente que, pues... ¿Ustedes se imaginan que yo dijera acá, hola, soy Tao y soy de Guatavita? Ni los venezolanos se atreven a tanto. Me encanta esta época, marica, me encanta esta época, soy Tao Rodríguez, soy negro y me encanta esta época de la humanidad, en Colombia al menos, en Colombia, es la mejor época para nosotros los negros ser negros, ya no somos el principal problema del país, ya son los venezolanos, o sea, no hay nada más gratificante que para una minoría que aparezca otra minoría. Voy a dejar. Yo les voy a decir una cosa. Ustedes dicen como que, ay, pero no se burlen los venezolanos. Y yo, ¿what? 5.000, 3.000, muchos años de esclavitud. ¿Y tú me estás diciendo que qué? ¿Ah? Cuando estábamos así, ta, 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 no decían una verga. Entonces, pues, marica, voy a hacer chistes con ellos. Es el momento de... Pero escucharon bien. Chistes con ellos, no de ellos. Es diferente. Es diferente, semántica. Porque marica, estamos en una época que todo el mundo se quiere ofender. Por cualquier maricada, güey. Yo soy negro, perro. Yo soy negro y si me quiero ofender, me ofendo muy fácil. ¿Sí me entienden? O sea, gracias a ustedes hemos tenido una vida muy hijueputa, malparidos blancos. Entonces, sí. A mí me emputa que esos bien pensantes no puedan, digan que no podemos hacer chistes de los venezolanos. Les voy a decir una cosa. Una vez que yo estaba acá en Bogotá, estaba en un show y... hizo un chiste con venezolanos, no era de venezolanos, era con venezolanos. Y, weón, se paró una fila entera en platea, ¡za! Y empiezan a salir. Y yo, ¡ey, ey, 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 ey! Entonces empezaron a gritar, ¡no, chamo! Nosotros vinimos a este país con dignidad. Y yo, ¡espérate un momento! Tú te puedes meter con cualquier cosa, pero con el trabajo del negro, perro. Ah, no te puedes meter con la comida del negrito. Y se ofendieron. Les voy a contar chistes para que entiendan. Miren, yo vivo en Bucaramanga, soy costeño, pero vivo en Bucaramanga y hacía parte de un club de comedia, ¿no? Y éramos muy buenos, nos contrataban en muchas ciudades. Y hubo una vez que nos contrataron en Cúcuta, en plena crisis de la frontera con Venezuela. Así, la crisis más hijueputa del mundo, estaba así todo el verguero. Cerraban, abrían. Y en ese momento estábamos allá y pues yo dije, vamos para Puente Internacional. Porque, sí, o sea, como todo negro, a mí me gusta la adrenalina. Y en ese punto... Y obviamente fuimos al puente internacional, marica, fuimos al puente y después del puente íbamos a ir a hacer el show. Entonces yo me fui con ropa normal, así, normal, normal. Y cuando yo voy caminando, la gente de Migración Colombia dice, ustedes no van. Y yo le dije, ¿por qué? Ella me dice, no, mira cómo están vestidos, a ustedes los roban. Por maricas. Y yo, ok, listo, no nos dejaron pasar.
Pero estábamos embalados porque habíamos cambiado 10 mil pesos en bolívares. Y uno que hacía con tanta resma, marica, o sea, una vaina. No, si hay un venezolano que dice que eso es plata, de ahí, cállate. Nos íbamos devolviendo en el puente y una señora empieza a gritar, ¡chamo! Y yo dije, como que estamos en el puto puente internacional con Venezuela, aquí todos son chamos. Y la vieja, ¡chamo! Y yo seguí caminando hasta que gritó, ¡negro! Ahí supe que era conmigo. Y obviamente yo le digo, ¡mi señora, cómo está! ¿Qué necesita de mí? Y la señora, ¡chamo! ¡Chamo, cuánto por tu pelo! Y yo, ¡oh! ¡Qué crisis tan hijo de puta, marica! No les alcanzaba ni para comprar un negro completo. Le tocaba 36 cuotas. El chiste de venezolano, no. El chiste de economía. El chiste de hueputa ofendidos. Dignos y brutos los malparidos. Yo me emputé, yo estaba emputado. Yo, estos malparidos venezolanos. No, yo estaba emputado. No te metas con el trabajo del negro. Y ahí sí hice un chiste para matarlos, yo, ustedes y sus costumbres maricas. Migraron del país para casa, ahora van a migrar del teatro también. Miren, yo, podemos hacer estos chistes porque soy negro, 3.000 años de esclavitud. Voy a decir una cosa. La sociedad nos quiere matar. ¿Ven cómo se pone el sitio? O sea, lo están admitiendo, malparido. O sea, en las películas somos los primeros en morir. Eso es pura cultura marica, porque saben que en la vida real matar a un negro es difícil. Eso no es fácil. Voy a dar una prueba de esto. Haití. Haití, pobre país. Yo no sé qué esos hijueputas allá que hicieron, pero qué pobre país. Marica, les voy a decir una cosa que pasa en Haití. Una vez Haití en un año, tuvo un terremoto. 6 meses después le pasaron 3 huracanes y se murieron como 200 negritos. Eso se llama resiliencia, marica. Porque para matar a un negro se necesita algo serio, hijueputa. No sufre enfermedades maricas. O sea, cuando un negro se enferma, se va a morir. O cuando ustedes han visto un negro estresado. El estrés para los blancos. ¿Saben cuándo nos quitaron el estrés? En el 1600. ¿Saben para dónde voy? ¿Ustedes se imaginan? Ay, amito, estoy estresado. ¡Oh! El negro está estresadito. Dale, el estrés. No, en Colombia no hay racismo. En Colombia no hay racismo. Yo no sé por qué. ¿Por qué piensan que nosotros cuando nos va bien, ustedes qué esperan que nosotros seamos humildes? ¿Qué les pasa, hijueputas? ¿Qué les pasa, pendejos? O sea, si un negro la logra, jueputa, reviéntala, perro, es excéntrico. Celo. Es más, yo tuve una decepción con Barack Obama, perro. Porque era el presidente del país más poderoso del mundo. Yo esperaba que este man saliera con una jueputa excentricidad y nos representara a todos nosotros. Yo me imaginaba que Casa Blanca, este jueputa llegando, me la enchapan en oro, jueputa. Y que una limusina de 7 metros, de 15, con ruedas de 75 pulgadas, y que esa mierda salte. Que cuando tú abras la puerta salga un humo de marihuana y Snoop Dogg. ¡Ey! ¡Es Barack Obama, motherfuckers! Y Barack. ¡Oh!
¿Ustedes se imaginan a Barack Obama con esa actitud saludando a los demás presidentes? Sería una chimba. ¿Se imaginan Barack Obama saludando a Maduro? Maduro. Come in. Come in. Madurito. Madurito, come. Maduro allá. ¿Nos han dado cuenta que a veces los negros nos comunicamos con sonidos nada más? Como... Nos entendemos así. Maduro, Maduro atrás como... Y Barack Obama. Y todos los negros de seguridad atrás. ¡Motherfucker! ¡In your face! Porque por alguna razón todos los negros cuando nos emocionamos corremos. Nos han maltratado tanto que le huimos a la felicidad. Les duele, ¿no? Me les voy a decir una cosa. Algo que sí me mantiene humilde y nos debería de mantener humilde a todos son las lecciones que nos da la humanidad. Nos da nuestra propia historia. El verdadero enemigo de la humanidad para sobrevivir no somos nosotros mismos. Es nuestra relación con nuestra naturaleza. Tenemos que adaptarnos bien, marica. Voy a decir algo. Las grandes enfermedades del mundo salen porque no sabemos relacionarnos con la naturaleza. Les voy a poner un ejemplo. El VIH. El VIH salió porque un man en África... Perdón. ¿Qué estaba haciendo con un chimpancé? No sé. Y ahí empezó el VIH. 1800. H1N1, un marroquí. ¿Qué estaba haciendo con un cerdo? No sé. H1N1. Gripe aviar, un español y un pollo. No quiero ahondar en ese. Gripe aviar. COVID. Ay, que un laboratorio y que no sé qué. ¿Qué va? El único de puta chino que no sabía qué comer. Y se comió un murciélago. COVID, pandemia. Ahora. 200 años. 200 años los costeños culiándose a la burra y no ha pasado nada. Nada. Marica, ni media gonorrea. O sea, respetan la tradición. Hey. Porque la verdad es esa, marica, les voy a decir una cosa. Tenemos que relacionarnos bien con la naturaleza. Creemos que no la sabemos todas y no es así, güey. Queremos salvar especies, güey. Especies que merecen morir. La regla más básica de la naturaleza es adáptate para sobrevivir. ¿Me entiendes? Y hay animales que tienen que morir. Voy a dar tres ejemplos. El primero, el oso perezoso. Se apellida perezoso. En la hijueputa selva. Hay muchas partes en el mundo donde tú puedes ser perezoso, pero en la selva no puedes ser perezoso. Hay jaguares, marica. Hay putos jaguares. Es como si tú te apellidas Santo Domingo en Kennedy, ñero. Estás mal ubicado. Y el problema no es ese, el problema es que los osos perezosos tienen brazos muy larguitos y ellos comen en la copa de los árboles. Pero son tan idiotas estos hijueputas que como tienen los brazos tan largos, los confunden con ramas. Sí, estos hijueputas se agarran ellos mismos y se caen. Estos maricas se están suicidando. ¿Eso no es suficiente señal para tú decir hay que dejarlos morir? La única forma de dejarlos vivir es que yo creo
que los osos perezosos existen para que los jaguares con síndrome de Down sobrevivan. ¿Qué esperaban? Humor negro, de un negro. La segunda especie, los koalas. Chicos, los koalas merecen morir. Porque estos hueputicas consumen eucalipto. Ustedes dirán, chicos, ¿cuál es el problema? El problema es que el eucalipto no tiene muchas calorías. Y hay 3.000 clases de eucalipto en Australia. Y estos hijueputicas solamente les gusta 70. Y son las más difíciles de encontrar. No es una muy buena elección, perro. O sea, tras de que no consigues tu alimento, tienes flojera. ¿Y saben cuál es el problema? Que estos vagos pueden tener una hectárea de eucalipto al frente. Pero si no es su eucalipto, no comen. Prefieren morirse de hambre. ¿Ustedes creen que si los koalas tuvieran mamás colombianas, eso pasaría? Eso no pasaría. Como que mal parido te lo comes. Y los koalas todos dignos. Ay, me muero, cucha, me muero. Pero tienen, escogen 70 y son las más difíciles de encontrar. Es como si en Colombia todos decimos en algún momento, hey chicos, vamos a escoger una arepa que nos va a representar en el mundo. Y escogemos la arepa paisa. Perro, hey. La arepa paisa, en serio, es la peor de todas. No falta el paisa. Ah, pero si tú le echas algo, por eso. Por eso es mala. Y la tercera especie que tiene que morir. Esta no les va a gustar, pero es verdad, se tienen que morir. Los osos panda. Esperen. Imagínense que los osos panda, lo único que quieren hacer en su puta vida es comer bambú. No quieren hacer más nada sino comer bambú. ¿Ustedes no se han dado cuenta que los ositos panda cuando son bebés siempre tienen un humano atrás y nunca están con la osa panda mamá? ¿Saben por qué? Porque la osa panda mamá solamente quiere comer bambú y cuando tiene hijos, los hijos le interrumpen y los mata. Ven, ya no son tan tiernos esos hueputas. ¿Verdad? Les voy a decir algo, eso no es lo que más me emputa a los osos panda, es que no quieren culiar. Los hueputas no quieren culiar. Los encierran en una jaula, le echan feromonas, hasta le dan jugo de borojó a estos hueputas. Y lo único que comen es bambú y se quedan mirando. A estos hueputas les toca que los embaracen con in vitro. Parece la gente de Chapinero, huevón. Chicos, yo no sé ustedes, no es porque yo sea costeño, pero si tú me encierras con algo vivo. Eso se fecunda, perro. El primer oso panda negro. Sí, señor, población. Señoras y señores, soy Tau Negro más en redes sociales. Muchas gracias por haber venido. Espero no lo hayan disfrutado. Gracias. Get up.